le va? Muy buenos días, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en Edición 21, su mesa de análisis político informativo y siempre, siempre algo más. Yo soy Alejandra Sánchez y lo sabe, desde hace 13 años vamos a cumplir, ¿verdad, Alejandro? Desde hace 13 años, domingo tras domingo, estamos de 10 a 12 del día completamente en vivo. Edición 21 se repite hoy mismo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes, 2 y media, 4 y media y todos los días en punto de las 10 y media de la noche. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21, y también un saludo muy especial a todos nuestros amigos que allá en las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández nos sintonizan a través de nuestra página Facebook Live, Noticiero Edición 21 Río Verde. 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto WhatsApp. 487-121-0583, los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Y bueno, vámonos rápidamente. Hoy vamos a hablar acerca de alcoholismo, de todas estas adicciones y cómo pueden algunos grupos cambiar nuestras vidas. También tendremos una interesante entrevista con los papás de TT, que hacen un llamado a la población, ya lo escuchará usted. Y pues nuestro análisis político, huachicolero de nueva cuenta. Tenemos muchos temas, va a estar bueno el programa, no le cambie. Voy y vengo. Bueno, ya estamos aquí y esta mañana agradezco muchísimo al grupo, ¿cómo se llama el grupo? Perdón. Primero de enero. El grupo Primero de Enero de AA, quienes están con nosotros, llevan a cabo una campaña. Esta semana estuvieron en la plaza principal de Ciudad Fernández y les dijimos, bueno, ¿por qué no vienen y nos platican qué es lo que hace falta? Hay que preguntarles, en primer lugar, ¿ustedes hace cuánto que están ahí? Les saludo con el respeto y la admiración que merecen quienes han luchado, pero sobre todo están ganando día con día la batalla. Gracias, Eduardo, si gustas presentarte, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Eduardo, miembro de Alcohólicos Anónimos de hace 2 años. Y tenemos el grupo aquí en Ciudad Fernández, en el fraccionamiento del Manantial, calle Ojo de Agua. Por ahí estamos para cualquier cosa, para que nos visite. Gracias. Bueno, y mujeres, creo que todavía, a pesar de la apertura que tiene nuestra sociedad, todavía tenemos muchos tabús. Si les da pena decir que están en AA, imagínense, peor, más pena estar tirada en una banqueta, creo yo. Y pues todavía las mujeres se conservan así como que, ¡ay, qué pena! Sin embargo, mujeres valientes, Marisol, la misma pregunta, Marisol, ¿hace cuánto tiempo? Si alguien en casa por ahí me está checando audio, me diga que esté bien o cómo está, por favor. ¿Hace cuánto tiempo y cómo llega a AA? Hola, muy buenos días, Alejandra. Pues sí, mi nombre es Marisol, voy a cumplir 3 años. ¿Tres? 3 años. Y fíjate que es muy difícil porque la mujer tenemos muchos tabús. De que cómo vamos a llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos donde hay puros hombres, qué nos van a decir, cómo nos vamos a recuperar ahí. Me van a faltar al respeto. Me van a faltar al respeto, exactamente. Y parte de todo eso yo creo que tiene mucho que ver la familia, porque la familia cuando tiene, en mi caso personal, que hay una paciente que es una mujer, pues también trata de esconder el problema, ¿no? Pero en un grupo de Alcohólicos Anónimos hay una solución, yo hasta el día de hoy la he encontrado. Y sí, por lo regular somos la mayoría puros hombres, porque es muy difícil para la mujer reintegrarse a un grupo de alcohólicos. Pero una vez que se tiene algo de recuperación a través de los 12 pasos y que tienes una mejor calidad de vida y que te puedes incorporar a la sociedad, pues ya todos los tabús te van quitando, lo vas dejando de lado. Y dices, pues de aquí me agarro porque es la única manera que yo he encontrado el día de hoy para poder estar bien. La misma pregunta de Fernando.
Buenos días. Gracias por la oportunidad de informar y bueno, comentarles que la educación es una sociedad amplia que nos da la oportunidad en el momento que nosotros decidamos acercarnos y vamos a encontrar con muchas cosas maravillosas. Sobre todo, ya se mencionaba, principios que nos permiten hacer un cambio de vida, hacer un alto en la forma en que nos estábamos conduciendo tanto en sociedad como en familia, y que de alguna manera algo estaba fallando. Y que hoy en día la agrupación, a través de diversas experiencias, de otros compartimientos, nos da la oportunidad de vivir de una manera diferente. ¿Desde cuántos años y por qué llega? Bueno, aquí llego igual que muchos de mis compañeros, no por inteligente, más bien por las circunstancias en que ya era necesario hacer ese cambio. Yo tengo aquí ya algunos días dentro de la agrupación, de tal manera que hoy me estoy incorporando a los servicios generales de Alcohólicos Anónimos, atendiendo un servicio que denominamos información al público. Gracias por acompañarnos, Patricio. Buenos días, yo soy Patricio. Pues qué bueno que se nos permite venir a informar, ya que es muy importante, como estaba en el módulo y pues me hizo la invitación, nos hicieron la invitación y les agradecemos de antemano. Yo llegué en 1988, tengo 30 años y gracias a Alcohólicos Anónimos, porque no tan solamente dejé de sufrir yo, sino que de allí se deriva mi esposa, mis hijos y mis nietos. Es un regalo de Dios tan grande que debemos de agradecerle a Dios y también a los medios de comunicación. Gracias a ustedes, Patricio, son un verdadero ejemplo de que cuando se quiere se puede cambiar de vida. Y sé que de una parte de los compromisos, ya me dirán ahorita cuáles son los 12 pasos, porque muchos hemos escuchado, quisiera que me lo reiteren, por favor, cuáles son estos 12 pasos, porque además creo que una de las misiones importantes y el permanecer abstemios el día de hoy, el permanecer sanos, una parte de ello es transmitir el mensaje. Exacto. Y precisamente, como decía Patricio, esta semana yo tuve oportunidad de contactarlos en la plaza principal de Ciudad Fernández, porque están llevando a cabo de manera conjunta, entiendo, con el municipio que les está apoyando, de una semana, la semana de qué se llama la semana, jóvenes. Estamos atendiendo esta semana. Compartiendo esfuerzos. La 24 semanas compartiendo esfuerzos. Esta obedece a un convenio de colaboración que existe desde 1995 de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC, con el sector salud. En esta semana dedicamos llevar este mensaje de vida a través de los diversos centros de salud, en donde nos dan la oportunidad de estar en contacto con los diversos grupos que ahí reciben diversos talleres. Entonces ahí nos incluyen, en donde tenemos esa magnífica oportunidad de buscar un puente de comunicación. Es muy complicado que el alcohólico que anda sufriendo y tiene un problema de alcoholismo acepte su situación alcohólica. Entonces tenemos que buscar alternativas, y una alternativa es a través de las esposas, a través de las mamás, a través de las hermanas. Más adelante viene una campaña donde está designado a través del sector educativo, también bajo un convenio de colaboración, en donde a través de los hijos o a través de los alumnos buscamos llegar al alcohólico que está sufriendo. Cada vez es más alto el número de mujeres que tomamos, que consumimos alcohol, por consecuencia hay quienes controlan y hay quienes no controlan su manera de beber. En este índice resaltamos el número de mujeres que tomamos. Antes era pues muy poco, era muy mal visto. Ahora pues en todo, en el Face, ¿verdad?, que es nuestra manera de comunicarnos ahora, todas con la cerveza o con la cuba, no pasa nada. En mis chulos tiempos, si te van a tomar una foto, esconde la cerveza, que no se vea el vaso, y esconde, porque ¿qué van a opinar de ti? Hoy en día, ¿cómo ha cambiado? Pues ha cambiado muchísimo. Yo creo que hay más porcentaje de alcoholismo en la mujer que en el hombre. Nada más que por lo mismo, por los tabús,
la familia oculta más, o sea, ¿cómo voy a decir yo como mamá que mi hija anda mal? Cuando sabiendo que la mamá, que la hija anda mal. O sea, como hay muchísimos tabús, y como lo repito, a mí en mi caso, a mí me costó mucho tiempo, años, darme cuenta que en realidad tenía un problema. Y me costó. ¿Qué era lo que más te detenía? El qué dirán. O sea, ¿cómo me van a ver a mí que estoy dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos? Y también yo pensaba, ¿cómo un grupo de alcohólicos me va a ayudar en mi recuperación? O sea, porque está una negación completamente, no hay una aceptación de que se tiene un problema. Entonces, mientras no se tenga una aceptación, mientras se sigan teniendo uno en su cabecita todo el tiempo esos tabús de que, ay no, es que qué va a decir la gente y cómo me van a ver a mí ahí y olvídate, o sea, no se puede, así no se puede. Eduardo, ¿qué opinas? Cuando una mujer está tomando la par con ella, ¿qué opinas de las mujeres o qué opinabas cuando eras activo? Y hoy en día, ¿qué piensas respecto al alcoholismo en mujeres? Tal como lo dice nuestro enunciado, parte de eso de que, ya hablando de Alcohólicos Anónimos, que es un grupo de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia para resolver un problema común. Anteriormente no lo veía como un problema común, lo veía como parte de la vida, parte cotidiano. Y de alguna manera ya al recibir el mensaje veo que el problema está igual entre la mujer y el hombre, ¿verdad? Y a veces es ahorita ya es más de la mujer que de uno mismo, que de hombre, ¿verdad? Y como le dijera, que la ayuda es igual para los dos. No hay distinción. No hay distinción. No hay distinción ni para enfermarse ni para aliviarse. Fernando, ¿cuándo se da cuenta? Porque estaban regalando estas hojitas precisamente en esta semana, compartiendo esfuerzos. ¿Y cuándo se da cuenta uno que tiene un problema con su manera de beber? Si ciertamente el Dios Baco, ciertamente en todos lados oímos y vemos experiencias de que brindaron y demás, pero ¿cuándo es un problema beber? En realidad, cuando la gente inicia a beber, en mi caso, cuando yo empecé a beber, la situación de saber si me estaba dañando el alcohol es una línea tan fina que se cruza ese límite. A veces la misma sociedad lo va uno empujando a ser parte de un grupo de amistades en donde todo el mundo bebe. Si no bebes, no eres hombre. Entonces, si no bebes, no eres parte del grupo. Entonces, pareciera ser que la misma sociedad nos apura a ser parte de la mercadotecnia. Pareciera que en algunos casos también, desgraciadamente, la familia también nos va empujando. A veces papá se encarga de decir, tienes que beber para que seas hombre. Sí, pruébele. Porque si no, no vas a ser mi hijo. Entonces, qué vergüenza. Y pareciera que mamá en ese entonces, lejos de podernos proteger o lejos de podernos ahuyentar del alcohol, en su inocencia de estar bien en la familia, permite esa insistencia. Más tarde se arrepiente de no haber actuado con dureza en su momento. Y hay quienes, en las experiencias que acá nos compartimos, hay quienes han reclamado al paso del tiempo a sus madres, madre, ¿por qué no me defendiste del doctor? Madre, ¿por qué permitiste que mi mismo padre me indujera en esto? Entonces, hay muchas historias dramáticas detrás de cada pueblo. En nuestra agrupación, precisamente de ese trato, una terapia grupal, donde nos permite ir saneando todos aquellos errores que cometieron sociedad o padres, y que hoy nos pone de frente a una nueva generación, en donde podemos decirles, es posible que rías sin alcohol, es posible que vivas sin alcohol, es posible que triunfes, que pases Navidad, fin de año. No es necesario el alcohol. Y el testimonio es que tenemos muchos compañeros de muchísimos años y nos han hecho... ¿Cuántos años tiene usted, Fernando? Yo estoy rebasando una primera década. ¡Wow! ¿Cuáles son los 12 pasos? Los 12 pasos que tenemos aquí básicos en nuestra agrupación, tenemos una vasta literatura, pero nuestra base, los 12 pasos. Primero, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Tres, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuatro,
Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos librase de todos nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Y supongo que después de tantos años se lo debe saber de memoria, pero cada que le he preguntado a alguien de AA, lo leen, me imagino, ¿por qué? Porque aquí la parte importante que nos dice la experiencia de la agrupación, que ya habla de 8 décadas de existencia, para nosotros no es tan importante el aprendernos. La tarea diaria es ponerlos en práctica en todos nuestros menesteres de la vida. Nos han dicho la experiencia que hay aquellos que lucen de una muy buena inteligencia y se los leen al dedillo, generalmente nada más lo leen, nada más lo dictan, nada más lo oran. Sí, y no es lo mismo leerlos que irle componiendo, ya le cambié una palabra por otra y se distorsiona, y empieza a cambiar. Patricio, ¿qué es AA? Pues es un conjunto de hombres y mujeres, como lo acaba de decir el compañero que nos antecedió. Todos estamos con el mismo fin y no paramos, tenemos nosotros todo el año, no tenemos descanso para este bonito programa. No hay que volver a vacaciones, sí. No hay vacaciones. Y ahorita terminando la información que estamos dando en el módulo, vamos a seguir en las clínicas, ya más adelante, porque todo va en orden, ya más adelante nos enfocaremos también a la información a las escuelas, porque es muy importante, porque ya jovencitas de, digamos, 14, 15 años, ya andan con el problema del alcohol. Y por eso es necesario nosotros que conocemos la manera de descansar, digamos. Acaban de decir de un despertar espiritual. El despertar espiritual, yo pienso, para mí comienza desde el primer día que llego a Alcohólicos Anónimos. Y despierto yo y veo la tristeza que hay en mi hogar. Y entonces yo pienso, para mí, tengo que hacer algo para hacer un pequeño cambio en este hogar. Y no, es muchísimo el cambio que Dios me ha regalado, muchísimo. ¿Quién nos financia? Digo, porque esto no es gratis, toda la literatura que tienen no es gratis, el estar en un local no es gratis, el tomar café y galletitas no es gratis. ¿Quién nos financia? Pues nadie, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No, nosotros pagamos una renta de un local, pero todo viene saliendo de las cuotas que se reciben, nosotros le llamamos séptima. Y no aceptamos, por decir, que el gobierno que diga voy a donar tanto, ¿verdad?, para alcohólicos o de alguna empresa en particular. No se acepta, muchísimas gracias. Hay personas que trabajan dentro de Alcohólicos Anónimos que no son miembros de Alcohólicos, pero todo ese dinero que se maneja, todo se saca de nosotros, lo sacamos de la séptima, de lo que recibimos noche con noche en nuestras reuniones. Pero ¿qué tal si alguien que nos está escuchando diga, es que yo no tengo ni para dar la séptima? ¿Qué pasa con alguien que no tiene ni siquiera, no sé cuánto sea, 10 pesos, 20 pesos, cuánto es? Es voluntario. Si no puedes o no tienes dinero, eso no puedes. Eso no es ningún impedimento, porque ahí no se forza a nadie a que tienes que poner una cantidad. No. Es voluntario. Si tú quieres, le vas a poner el dinero y la cantidad que tú quieres. Nadie forzamos a nadie. Oiga, ¿y qué no es?
Porque ya me has dicho que sí es, pero dígame que no es doble A. Y además, si tienen que ir, mi familia puede, la familia puede amarrar así uno y llevárselo al grupo, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Te vas con ellos, por favor. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Bueno, para empezar, ahorita se hablaba de una séptima tradición, cuando hablamos de dinero, pues hablamos de algo complicado. ¿Qué no es? Empezamos porque esto es voluntario. Voluntario es su ingreso y voluntario sus aportaciones. Nosotros no necesitamos, no tenemos la urgencia de salir a la calle con un botecito a pedir el auxilio de la población, porque de parte de nuestros principios, en los cambios que nos van guiando, es que nos hagamos responsables de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que no es? No existen los internamientos. No existe la garantía de que les vamos a curar a su enfermo alcohólico, porque está comprobado, la ciencia médica así nos lo dicta, no hay cura para el alcoholismo, hay una suspensión, hay una manera de vivir sin beber, pero esto no garantiza que el hombre que dure 10, 15, 20, tenemos casos, hay un caso reciente de hace cosa de 2, 3 años, de un compañero que duró 25 años sin beber y quiso hacer la aventura, ¿y qué pasa si vuelvo a beber? ¿Qué pasa? La misma filosofía y la misma experiencia dice que los hombres que ya vivimos no tenemos chance de hacer ese tipo de juegos. Entonces, aquí hay que estar día a día y no involucrarnos con otros esfuerzos. Alcohólicos Anónimos no es el único esfuerzo que trata el alcoholismo. Hay otros esfuerzos. ¿Qué nos diferencia? Precisamente lo que no hacemos. No internamos, no llevamos archivo clínico, no hacemos investigaciones, no prometemos trabajo, no damos lo que no podemos dar. O sea, aquí es un trabajo día a día que nos va a mantener vivos y sobrios solamente por el día de hoy. Pasar el mensaje, no creo que sea fácil, pero creo que es parte de la cura del alma, ¿no? ¿Y qué papel juega la mujer en doble A? Porque aparte de las mujeres activas, sé que hay grupos de Al-Anon, hay grupos de jóvenes. Platíquenos, por favor. Bueno, yo creo que aquí dentro de Alcohólicos Anónimos la mujer juega el papel igual que el hombre, porque la enfermedad es la misma. Lo único que nos diferencia es el sexo, porque las consecuencias, la cantidad de alcohol entre lo que consume un hombre y una mujer es igual. O sea, yo creo que aquí no hay distinción de nada. Entonces, yo creo que aquí lo que se hace dentro de Alcohólicos Anónimos con la mujer es recuperar, y al igual que el hombre, recuperar una vida, recuperar su familia, hijos, y la dignidad sobre todo, por supuesto, la recuperamos dentro de Alcohólicos Anónimos para poder reintegrarnos a la sociedad. O sea, eso es una parte, yo creo que bien importante. O sea, estamos en el hombre y la mujer en un mismo nivel, o sea, no hay nada de diferencia. Y pues la familia lo que espera cuando una mujer está dentro de Alcohólicos Anónimos, una mujer es madre, esposa, hija. Entonces, recuperar todo eso, yo creo que esa es la parte más importante. Vaya trabajo que tienen, y sobre todo, vaya forma de aliviarse compartiendo y ayudando a más gente. Patricio, hace 30 años se dice fácil, ¿no? Bueno. En estos 30 años, compárteme alguna experiencia que usted diga, ¿sabe qué? De todo este tiempo, a mí me salvó, estuve a punto de, no sé, de chocar, de asesinar, porque soy malo así cosas extremas, de perder mi riñón. Platíquenos algo que a usted le ha tocado vivir dentro de AA. Qué buena pregunta me hace Esta es una pregunta muy dolorosa para mí, ya que dice la literatura que si el alcohólico no toca a fondo, no puede lograr nada. Y yo me tocó una experiencia muy dura, muy difícil, que toqué fondo ya estando en Alcohólicos Anónimos. Tenía yo ya 6 años en esto. Cuando me llega una enfermedad, yo pensando que era una simple gripa, que pues era pasajero, yo no le hice caso, pero duré tirado en cama como unas 2 semanas.
Sí, y fue lamentable, fue triste, porque llegó el momento en solicitar el sacerdote, porque yo ya no me contaba. Entonces, yo seguí, o sea que fue el sacerdote y me dio lo que él sabía hacer, me conectó con Dios, como quien dice. Los santos óleos, extremunción. Exactamente. Entonces yo para mí es un milagro que le estoy contando, porque luego me llevan al centro médico y me dicen, está desahuciado. Y yo para mí, y me dio un miedo terrible. El doctor me dice, hay una esperanza, pero es un 99% a una esperanza de una inyección muy fuerte, dijo, posiblemente no la resistas. Y yo, se me vinieron muchos pensamientos, ¿qué debo hacer? Ya se me acabó aquí mi tiempo. Entonces yo le dije al doctor, oiga doctor, pues ya voy a morir, ¿por qué no me la receta? Así me muero rápido. De todas maneras ya, sí. Sí, me muero rápido y no sufro. O mi alivio. Sí, o mi alivio, exactamente, puede haber la esperanza. Entonces me dice, nada más que necesito que alguien me la autorice. Le digo, pues aquí yo soy el que la necesita, yo le autorizo. Dice, pues aquí necesito dos testigos también. Aquí está mi compadre y mi comadre que vienen conmigo. Y ellos firmaron de testigos y entonces ya me la recetó. Dice, no se la vaya a poner acá, sino que en la casa, mande a alguien a que se la ponga hasta la casa. Y me la puso. Y Dios es tan grande y tan bondadoso que yo creo que ya me tenía destinado para seguir, como quien dice, sacando almas o personas del atolladero donde yo anduve. Y es una experiencia tan dolorosa, pero tan importante, porque de esa manera se siente uno el corazón y se siente el sufrimiento del que anda sufriendo. Y por eso tiene uno que luchar día con día, cada 24 horas, que es lo que estamos viviendo. Patricio, entonces usted entendió que por algo lo dejaron aquí. Dios me una misión ha de tener. Dios me destinó para esta misión y yo le voy a hacer la lucha hasta que pueda. Yo tuve un padrino allí en el refugio que él me enseñó a andar caminos y veredas. Nos íbamos a San Diego, La Loma, El Pescadito, El Aguacate, hasta el Capulín llegamos a llegar en la bicicleta. Él muere ahorita, hace poquito tuvo un aniversario en el grupo El Refugio y allí expuso su tema. Dios le permitió todavía dar un tema y al poquito tiempo, como al mes, falleció. Y ese hombre me dejó una enseñanza tan grande como no se imagina, que yo tengo que seguirla dando a los demás que están necesitando. Vaya, vaya, yo creo que cada uno de ustedes tienen esta experiencia. Y bueno, rápidamente, gracias a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, muchísimas gracias. Dice Manuel Vázquez, saludos amigos y feliz domingo para todos. Gracias Manuel, saludos. Ángel Medina dice, oigan, ¿pueden checar o hablar de los terrenos de los Llanitos que el señor Edmundo no quiere firmar para las escrituras? Bueno, lo estaremos checando ya. Son varios los temas. Bueno, casi para concluir, voy a empezar con usted, por favor, Eduardo. ¿Algo más que desea agregar, por favor? No, nada más que de alguna manera les queremos... Es un mensaje que les estamos dando, ¿verdad? Porque esto llega por mensaje. Como lo decían, nadie obliga a llegar ahí a Alcohólicos Anónimos. Este es un programa de atracción y no de promoción, ¿verdad? Pero qué bueno que se le está haciendo promoción ahorita para los que se les a quienes les interese. Y ya por ahí les dimos la dirección de dónde estamos, el grupo de nosotros ahí en Ciudad Fernández. ¿Dónde estás? Si me puede repetir. Este es en el fraccionamiento El Manantial, calle Ojo de Agua. Fraccionamiento El Manantial, calle Ojo de Agua. ¿Y qué día sesionan y a qué hora? Lo que es el lunes, jueves y sábado a las 8:30 a 10 de la noche y el domingo de 4:30
a 6 de la tarde. Ok. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues igualmente invitar a las personas, si alguien nos está escuchando, si alguien está interesada de ver lo que hace Alcohólicos Anónimos y cómo se recupera una vida, tienen las puertas abiertas de todos los grupos. Nosotros estamos en el grupo, como lo acaban de mencionar, en el grupo primero de enero en Ciudad Fernández. Y nada más que ahí le corrijo porque cambiamos el horario de junta ahorita por el tiempo de frío. Ay, perdón. Es el lunes. Sí, o sea, es lunes, jueves y sábados de 8 a 9:30 y los domingos. ¿Por qué nada más de 8 a 9:30 y no de 8 hasta que se acabe? Somos un grupo tradicional. Sí, no, digo, creo que es una buena pregunta, ¿no? Ah, sí, sí. Porque dirían, pues aquí echamos la chorcha y ya nos quedamos hasta la una. Pues somos un grupo de Alcohólicos Anónimos, nada más sesionamos lo que es una hora y media. Hay otro tipo de grupos, pero pues eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero y nosotros no, nosotros somos un grupo tradicional y en todas las reuniones son de una hora y media. Entonces, si alguien quiere saber de qué se trata, cómo sesionamos, pueden ir a una junta de información, no pasa nada, para que vean cómo trabajamos, cómo que se les dé la información completa de cómo nos basamos, ¿no? Los alcohólicos y alcohólicas, y ojalá que haya un poquito de más mujeres, que se quiten el miedo, que se quiten los tabús. Yo creo que aquí no pasa nada, nadie nos dice nada. A veces tenemos una mente mal, ¿verdad? De que ay, no, más prejuicios de los necesarios. Los prejuicios, exactamente. Para eso, porque para cuando se está en activo, ¿cómo ahí no hay prejuicios? Cuando ya se recupera una vida, y empiezas a vivir el solo por hoy, y a través de esto, que es pasar el mensaje, es le das gracias a Dios por las oportunidades que nos da. Y es preventivo también, se puede prevenir. ¿Cómo se previene? Pues se previene con los adolescentes. O sea, si hay algún adolescente que empiecen, que luego empiezan jugando, pues se les puede invitar a una reunión, y a través de las experiencias que se van compartiendo noche con noche, se puede prevenir llegar hasta donde el compañero que está en tribuna o el compañero que le está compartiendo, decirle, ¿sabes qué? Si sigues, ¿verdad? O sea, si se sigue con la enfermedad, puedes llegar hasta donde yo llegue. Entonces, de esa manera se puede. Muchas gracias. Patricio, para concluir, algo más que desea agregar, por favor. Algo más que pueda agregar, solamente les podemos decir que nosotros compartimos, no tiene que ser de qué grupo o de qué distrito, nada más nosotros tenemos la intención de que el mensaje se conozca, ya que nosotros nos unimos, hacemos una unidad bastante agradable, como dice una tradición por ahí, y los aquí vemos, ya ve, del 1 de enero, perteneciente al cuarto distrito, nosotros pertenecemos al noveno distrito, tenemos 9, 11 grupos, ahí en el refugio está el grupo Nueva Imagen, a un costado de la carretera. Está Esperanza, Nevarro Tercero, de qué lado del monumento. Está Renacimiento en el barrio Cuarto, por ahí mismo tenemos el distrito. Y qué bueno que nos hizo la invitación. Ah, está también el grupo El Refugio, a un ladito de la plaza. Y qué bueno que nos dio este momento de que la gente se entere cómo y de qué manera puede acercarse a Alcohólicos Anónimos para que dejen de sufrir. O sea, como dice, hay un despertar espiritual, despertar de la tormenta a una vida diferente, útil, ya descansados hasta del cerebro, ya una vida diferente, sin trabas. Todavía vamos a tener todavía problemitas por allí, pero ya son sencillos. Y qué bueno, si más adelante nos diera otra vez la oportunidad. Cuando gusten, en su casa. Y muchas gracias, Patricio. Muy amable, gracias. Fernando.
Ahora sí, para concluir. Bien, sí, nuevamente agradecer la oportunidad que nos dio y comentarles que la comunidad de Alcohólicos Anónimos es una comunidad que nace a partir de 1935. Estamos hablando de que ya hemos rebasado 8 décadas, en donde las estadísticas nos dicen que algo así a nivel mundial, porque esto trasciende fronteras, hay cerca de 3 millones de familias que hoy tienen en sus hogares alguien que el día de ayer estaba bebiendo, que hoy estamos en una suspensión que queremos pensar que sea permanente. E invitarlos a que se acerquen, que no se avergüencen. Esto no es de vergüenza, es una enfermedad, la ciencia médica así nos lo ha dictado. Alguien creíamos que esto era un vicio, hoy está comprobado que es algo, cuestión neurológico, algo cerebral, algo psíquico. Entonces estamos hablando de una enfermedad muy grave, mortal, y que nunca hay un avance, siempre va, no hay retroceso, el avance hasta llegar a muerte. Entonces, ojalá que aquellos que tengan problemas con manera de beber se acerquen a Alcohólicos Anónimos. No es necesario los dineros, esto no cuesta pesos, cuesta voluntades y cuesta disciplina. Ojalá podamos servirles. Muchísimas gracias, gracias Eduardo, Marisol, Fernando y Patricio por traernos el mensaje. Recuerde, es el grupo de AA, primero de enero, ubicado en Ciudad Fernández, en la calle Ojo de Agua, fraccionamiento El Manantial. Fraccionamiento El Manantial, y sesionan lunes, jueves y sábados de 8 a 9:30 y los domingos de 4 a 5 y media. Ya lo escuchó usted. Muchísimas gracias. Buen gracias. Día. Buen mensaje, no le cambie, regresamos. Gracias por estar con nosotros, sintonizándonos. Esta tarde, cumpliendo una tarea periodística que son de las que no nos gusta, pero que afortunadamente estamos los medios de comunicación para ir más allá de lo que usted nada más ve en algún juicio, en alguna situación que compete a nuestra sociedad. Esta tarde estoy en la casa de los papás de nuestra querida Tete. Yo no la conozco personalmente, y estoy segura que cientos, miles de personas como yo, que no la conocen, sentimos un especial cariño por ella. Y estamos aquí cerca del árbol de Navidad, de su árbol de Navidad, de esta casa en donde ella creció, de esta casa que sé le ha dejado muchas enseñanzas, de una familia honrada, honesta, de trabajo, maestro, una ama de casa, gente querida aquí en la región, gente querida en el refugio Ciudad Fernández. En primer lugar, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Señora, me dice su nombre, por favor, si es tan amable. Soy Ma Teresa de Jesús Galván Martínez. Ma Teresa de Jesús Galván Martínez, mamá de Tete. Y, por favor. Genaro Rodríguez Beta, a sus órdenes. Papá de Tete. Papá de Tete. Una historia de terror, ¿no? Pues, francamente, sí, le digo. Fue algo, ahora sí, que en su momento, hace 1 año con 7 meses, diciendo, llevamos esa, ahora sí, impresión de que nuestra hija fue detenida. Razón que en su momento desconocíamos por qué razón. Posteriormente tuvimos que ahora sí buscar situaciones en qué nos íbamos a basar, tener que ahora sí buscar abogados, que en su momento nosotros no, te digo, somos gente de trabajo, gente... Nunca se habían parado un juzgado, seguramente. Que no sabían ni siquiera quizá dónde estaban las oficinas. Un golpe intempestivo, lo sabemos. Exactamente, y precisamente a partir de ahí, pues ya fue un calvario. ¿Por qué? Por la razón de que sí, tenemos muchas amistades, se nos acercaron diferentes abogados, todos, pero con el nuevo juicio, pues tenía que ser una persona preparada, personas preparadas para llevar el caso adelante. Pues mire usted, el nuevo sistema de justicia penal, en lugar de ayudar, como nos prometieron que sería pronta y expedita la justicia, lamentablemente por el mismo y por el desconocimiento de quienes en un primer momento representaron a Tete,
están enfrascados en esta situación, que sabemos en un par de semanas habrá de llevarse a cabo un juicio, un nuevo juicio, quizá ya el definitorio, se habla y se tiene la esperanza que sea en donde Teté recobre su libertad. ¿Qué les han dicho, maestro? Precisamente se hizo la invitación a todos los medios de ustedes para informarle a la sociedad, a nuestras amistades, a todos los que están interesados en esta situación, para darles a conocer la fecha. La fecha es el día 28. 28 de enero a las 9 y media de la mañana. 28 de enero, 9 y media de la mañana, en la sala de juicios orales, que está ubicada en la calle Flor de Azar, entre Hidalgo y Morelos. Repito usted, la sala de juicios orales ubicada en la calle Flor de Azar, entre Hidalgo y Morelos. Ahí créame que mucha gente nos vamos a dar cita. Precisamente quiero tomar de que por favor nos acompañen, que no dejen a Teté solo. Así como en su momento fue detenida, que hubo mucha presencia, igual invitarlos. Ahí estuvimos y de blanco. Exactamente. Estuvimos y de blanco. ¿Están pidiendo en esta ocasión que sea también de blanco? Sí, para que vea que no está sola. Y que vea también las autoridades de que uno como padre, como ciudadanos, no escondemos nada. Cuando uno dice el dicho, que nada debe, nada teme. Para que vea que en realidad se está llevando a algo que en realidad, dice, ella no cometió. Que ella es inocente. Porque nosotros también somos profesores. Y una situación así, digo, da tristeza. Qué miedo, ¿no? Estar expuesto. Más que todo. Ahora, ha sido un desgaste tanto moral, como físico, como y económico para uno. Dos navidades sin ella. Exactamente. Dos cumpleaños también. Dos cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños ella? Ella el 17 de diciembre. Cumplió. Sí. Segundo cumpleaños detenida. Sí. Y precisamente, es por eso de que a uno, digo, ahorita, dice uno, ya la alegría de que ya nos dieron una fecha para el juicio, que era lo que estábamos pidiendo, a gritos. Posteriormente ya nos informaron y presidiéndose, y a la vez, pues tristeza porque decir un año con 7 meses, pues francamente, uno que está libre, qué bien, pero ella que está ahí recluida. ¿Qué le dice, señora? Me dice que hoy jueves, día de visita, estuvo con ella. ¿Qué le dijo hoy, por ejemplo? Pues que ella está tranquila y sabe que esto pues ya está próximo, y aparte pues el día que ella recibió la noticia de que ya era su fecha de juicio oral, le dieron ganas de llorar, pero porque de alegría. Ella ya estábamos esperando esta fecha desde noviembre, diciembre, porque la última audiencia que hubo fue en abril, 27 de abril, de la cual, de acuerdo a los artículos de la nueva ley de justicia penal, debió de haber pasado máximo de 20 a 70 días. Y se pasaron 7 meses. Pero precisamente por los detalles que la justicia en México, no. Los jueces, digo, ellos en su momento cometieron errores, y de usted disculpe, en la primera ocasión estuvo la oportunidad de salir libre. El juez dijo, se lavó las manos como Pilatos y no aceptó la responsabilidad, y de ahí fue el calvario. Posteriormente la otra juez también hubo equivocación, y de ahí
A la fecha fueron 7 meses. 7 meses que estamos esperando. ¿Por qué? Por una, podríamos decir, irresponsabilidad. De no podría decir, autoridades. Es una irresponsabilidad. Exactamente. ¿Y quién le va a pagar a Teté este año, 7 meses, que estuvo lejos de su niña, que no la ha visto crecer, que estuvo lejos de su esposo, que estuvo lejos de su mamá, de su papá, de su familia, de su casa, de sus hermanos? ¿Cómo se va a resarcir ese daño? ¿Cómo lo tasarán los jueces? Me pregunto, ¿cómo cuánto cuesta, señores jueces? Precisamente, podríamos hablar del aspecto económico, pero eso no se paga con dinero. Por eso, ¿cómo dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo pueden tasar? Exactamente, digo, ese tiempo perdido ahí, le digo, ¿quién se lo va a reponer? ¿Cómo vamos a retroceder? Le digo, seamos humanos, pero le digo, da la casualidad de que ellos se equivocan y dicen, usted disculpe. Si bien le va. Me equivoqué. Y si bien le va. Sí. El llamado, de nueva cuenta, maestro, señora, ¿es maestro también? Sí. Perdón, no sabía. Maestros, el llamado a la comunidad es para solidarizarnos, acompañar a la familia de Teté, estar presentes. Nos da de nuevo, por favor, maestra, la fecha, la hora, el lugar para ir a acompañarlos. No sé si la petición también haya sido ya o les quiere pedir de algún color en especial. Pues yo pienso que con su presencia basta, porque ya nos han apoyado bastante la sociedad, aún así hasta personas que ni conocemos se han acercado a nosotros a darnos su solidaridad por parte de la gente, moralmente, económicamente y en oraciones, que es lo más primordial. La fecha de juicio oral es el lunes 28 de enero a las 9:30 de la mañana, en la sala de juicios orales que se encuentra en la calle Flor de Azar, entre Morelos y calle Hidalgo. Nosotros también queremos adelantarnos en agradecerle a toda esta gente que, como le decía hace un rato, gente que hasta ni nos conoce, se han acercado a nosotros, apoyándonos, dándonos aliento, fuerza para poder seguir adelante. Maestra, ¿cómo está el corazón de una madre? ¿Cómo se puede no llorar? ¿Cómo se puede no gritar, no patear, exigiendo justicia? ¿Cómo está su corazón, maestra? Pues yo ahorita necesito estar fuerte mientras que ella esté afuera. Tengo que darle fuerzas a ella también. Y la mera verdad, yo el día que a ella la detuvieron, yo sentí casi como que era un secuestro. Sentía yo como que me la habían secuestrado. Casi que nos la arrebataron de las manos, porque era una cosa fácil. Fácil de resolver, porque había pruebas. Pero desgraciadamente la justicia no hizo nada. Ante la sociedad, lo único que hizo fue mostrar, ya hay una persona detenida. Pero ella no fue. ¿Y quien sí lo hizo sigue? Sigue libre. Prófugo, libre. Y la justicia pues no ha hecho nada desde que nosotros nos movimos aquí y allá y por todos lados, porque sabíamos que ella es inocente y que también no la íbamos a dejar ahí. Aunque ya llevamos 1 año, 7 meses, hemos luchado hasta el último momento. Los abogados también no nos han dejado solos. ¿Sí? Y ellos también, y ellos por un lado y nosotros por otro lado. ¿Sí?
pero gracias a Dios ya tenemos fecha. Yo en lo personal confío en que los jueces sean transparentes, que no traigan línea, porque así se vio con el juez anterior. Como que traía línea en no dejarla libre. ¿Y el corazón de un papá? Más que todo, ser padre y a la vez ser profesor deja mucho que desear. ¿Por qué? Dar una respuesta es, como dicen, sacar el corazón hacia el exterior. En el sentido de que mi hija no es culpable. ¿Por qué razón? Buena hija, buena madre. Buena esposa. Mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Bueno, así es la vida. Bueno, precisamente, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella? ¿Por un interés económico? ¿Por qué? Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y precisamente aquí, la segunda respuesta que no cabe en mí, ¿dónde están esas autoridades que en realidad pregonan justicia hacia el ciudadano mexicano? ¿Dónde están? Corrupción. ¿Sí? Yo en lo particular sí agradezco a nuestros abogados que posteriormente optaron por agarrar el caso y que a la vez nos han apoyado. Ahora sí les voy a echar flores a mis abogados. ¿Por qué razón? Porque son los que nos han sacado adelante tanto moral como jurídicamente en esta situación. Y más aquí, porque uno está en San Luis y otro aquí en Río Verde, y son los que nos han sacado adelante esta actividad. Aquí el licenciado Heraclio, que se metió de lleno, viendo la situación, para sacar adelante y recabar las investigaciones donde ella no tiene nada que ver, ella es inocente. Ahí se ve su inocencia, ¿sí? Pero, como le digo, la corrupción. Yo por eso de antemano yo agradezco al licenciado Heraclio, porque aparte de apoyarnos a nosotros, apoya mucho a mi hija. Cada 8 días la va a visitar, le va a informar de todo, cómo va aconteciendo todo esto. Yo de lo particular se lo agradezco al licenciado de San Luis, Juan Miguel Chávez Vázquez, también un buen abogado, y precisamente se han reunido las pruebas suficientes, ya está preparado con peritos, con testigos. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se va a demostrar si es inocente o en realidad qué es lo que esta persona quiere de mi hija. Señores, esperemos que pronto estemos cantando victoria. Estemos porque soy parte de una sociedad que no somos omisos a lo que sucede y sé del gran apoyo, de la gran confianza que los rioverdenses, que la gente de nuestra región, los fernandenses, tenemos en Tete. Les repito, yo no la conozco personalmente, como muchísima gente no la conocemos personalmente, pero Tete es nuestra maestra Tete, y primeramente Dios, habremos de conocerla,
por acá pronto. Ella es Tete, aquí está Tete, nuestra Tete, y deseamos primeramente Dios estar cantando victoria. Gracias de verdad por esta entrevista, gracias por abrirnos las puertas de su casa, como digo siempre, las de su corazón también. Muchísimas gracias. ¿Algo más para finalizar? Pues yo sí quiero también, como dijo mi esposo, ¿verdad?, agradecer a los licenciados, porque yo creo que esto no lo hemos comentado con nadie, pero hasta ahorita a ninguno de los dos licenciados se les ha dado un peso. ¿Qué abogado hace eso? Hay ética. Tenemos nuestra alcancía, pero yo creo que con lo que nos juntamos, cuando la sociedad también nos apoyó en kermeses y en algunas otras actividades, pues no nos va a alcanzar ni para pagarle al otro abogado. Pero más que todo, tenemos un corazón muy grande que nos han apoyado. Y tenemos que... No, ¿y quién lo hace? Como usted dice, sin un peso por delante. O sea, me queda claro que son gente de bien, gente de palabra, que si hay un compromiso se habrá de cumplir, pero de verdad, qué bien habla de ellos, ¿eh? Y ahorita, pues, el interés de estos abogados es primero que salga Tete, y ya después veremos. Felicidades. Pues qué bueno, abogado. Pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. No, pues al contrario, le agradecemos a usted que se tomaron su tiempo de venir hasta acá. Estamos a la orden, de verdad. Y a la sociedad. Y vemos el 28. Y le referimos 28 a las 9:30 de la mañana. 28 de enero, 9:30 de la mañana, sala de juicios orales, calle Flor de Azar, entre Hidalgo y Madero. Ahí tenemos una cita. Así es. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Edición 21, este domingo 20 de enero, y vamos a ver qué continúa. Pues continúa lo mero bueno. Gracias, amigo, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Al contador Alberto Tenorio Medina, muchísimas gracias. Alberto, al ingeniero Gabriel Martínez Domínguez, muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestro amigo el ingeniero Everardo Martínez Espinosa, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, gracias. No. Pues, obligado el tema, y creo que tenemos, bueno, empezaremos con la Guardia Nacional, este tema que se venía escuchando constantemente, ya durante la semana. Fue aprobado, recuerden que algunos diputados alzaron la voz porque lanzaron la convocatoria antes de que la Cámara lo autorizara, que autorizara la iniciativa, en fin, pues ya la autorizaron, ya la mayoritearon, para más señas. Así que se ha hecho el llamado para quienes deseen pertenecer a la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia, ingeniero Gabriel, que usted que tanto sabe? Bueno, es una nueva policía que se pretende crear, porque las que tenemos actualmente, tanto las municipales como las estatales y la federal, pues están metido el crimen organizado. Eso ya lo sabemos de años, no es nuevo, no es porque lo acaben de descubrir. Se tiene mucho tiempo que se sabe que están rebasadas en primer lugar, pero también está metido el crimen organizado penetrando ese tipo de policías. Entonces, el diagnóstico que tiene el gobierno federal, el gobierno de la República, es que las policías, la verdad es que no van a servir de mucho en el combate a los asaltos, a los robos, el combate al crimen organizado, en fin, toda la delincuencia que tenemos en el país. Y la idea es hacer una nueva policía. El nombre de Guardia Nacional, bueno, pues es como la Policía Federal Preventiva, o la Policía de la República, o la Policía Nacional. Es un nombre que se le da a una nueva policía, en donde, recordemos que la Policía Federal Preventiva, se formó a partir también de un grupo de policía militar, porque en ese momento no había los suficientes o los elementos capacitados para
empezar a trabajar como Policía Federal Preventiva. Y después, pues se retiran, algunos se quedan ya trabajando como policías federales, pero los otros se retiran a hacer su labor de policía militar. La idea es otra vez retomar lo mismo, pero haciéndolo de diferente manera. Ya involucrar a la Policía Naval, ya involucrar a lo mejorcito que quedó de la Policía Federal y empezar a reclutar gente nueva, que en su momento también la Federal Preventiva lo hizo, pero no dio los resultados que se esperaban. Entonces, el que Andrés Manuel quiera que la dirección operativa sea a cargo de un militar, vuelvo a repetir, como lo dije la vez anterior, en mi concepto creo que es lo mejor, porque ellos están más metidos en la disciplina, en el orden, en la obediencia de las reglas. Entonces, los mandos anteriores de la Federal Preventiva, pues eran civiles, tal vez de carrera, de maestrías que han hecho en el extranjero y cosas por el estilo, pero no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, si bien es cierto, si tienen conocimientos sobre cuestiones policíacas, pues la práctica que tienen los policías militares es ya la materia de campo, en donde ellos pueden aportar muchas cosas que muchas veces en los libros, en la teoría, no vienen. Nos pasa lo mismo a los profesionistas. Cuando salimos de las carreras, vamos empapados de mucha teoría, pero cuando llegamos a la práctica resulta que hay muchas cosas que no sabemos, muchos detallitos que son muy importantes y que finalmente pues va a tener uno que aprender en base a cierto tiempo y en base a la práctica que uno, y a la experiencia que va adquiriendo uno. Entonces, la idea de la policía, de la Guardia Nacional, es eso, es una nueva policía que se pretende hacer con un mando militar y ir metiendo poco a poco civiles, profesionistas preparados, capacitarlos para que funcionen como policía. ¿La Guardia Nacional, qué opina? Bueno, la cuestión, como menciona Gabriel, de los detalles técnicos, está bien que las aborde un militar. Yo lo veo desde otro enfoque, yo lo veo desde el punto de vista de lo que había dicho meses anteriores en campaña, pre-campaña, post-campaña, el presidente, de que no a los militares, fuera de las calles los militares. Entonces, ¿por qué al tomar ya el cargo de presidente cambia? Simplemente le sirvió de bandera para tener más votos, pero él ya sabía que nos estaba mintiendo, que no iba a sacar a los militares de las calles. Eso es lo que a mí me cuestiono, ¿verdad? O sea, como esa, ¿qué otras mentiras? Sí está bien que haya un cambio, pero no porque sea un cambio démoslo por que va a ser positivo. O sea, qué bueno que se haga un cambio, pero el cambio que sea para bien. Pero sí, mi interrogante es, ¿en qué más nos ha mentido? Eso es lo que puedo comentar. Beto. Lo que pasa es que Gabriel siempre va a defender todo lo que haga Andrés Manuel, y va a decir que yo estoy en contra de eso. Pero sí es cierto, dice muchas mentiras, es incongruente. Y eso que está haciendo, para mí, me suena a querer controlar toda la seguridad del país, toda la policía, menospreciar a las municipales, quitarles poder a las policías municipales y a las estatales, quitarles facultades de seguridad a los municipios y a los estados, y la terquedad y la cerrazón de querer meter forzosamente a un militar en el mando de la Guardia Nacional. Esa policía la puede utilizar mucho más para grupo de choque personal de él, como imperialista, como es su idea de un dictador democrático. Es un sentido dictatorial. Mira, es tan dictador que empezó a hacer la convocatoria aun cuando no le habían aprobado la iniciativa. Es más, todavía no está aprobada la iniciativa y ya está haciendo la convocatoria. Eso es ser dictador.
Ahora, eso de que el mando civil no sirva y de que el mando militar sí sirva, bueno, pues aquí tenemos el último, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, era un ex militar y no funcionó. Y los dos últimos, los anteriores directores de Seguridad Pública de aquí de Río Verde han sido ex militares. Y hay muchas cosas que cuestionarles a cada uno de ellos. Entonces, no por ser militar quiere decir que tiene más facultades o más garantía de que esta situación funcione. ¿Sí? Lo que sí podemos ver y lo que se ha peleado durante muchos años después de la Revolución Mexicana es que no se quiere a los militares en los mandos de poder. Ellos están donde deben de estar, en la seguridad nacional, ¿sí? En la defensa de la nación, no en las calles ni tomando decisiones ejecutivas de seguridad pública. Muchos de los abusos y extorsiones que ha tenido la sociedad mexicana ha sido a manos de militares. Y si vemos un estudio de derechos humanos, que por ello debe andar en internet, fíjense que la corporación que más violaciones hace a las detenidas del sexo femenino es la Marina, cuando se supone que tiene más credibilidad la Marina aún que el Ejército. Y la corporación que más violaciones sexuales hace a mujeres detenidas es la Marina. ¿Sí? 40 de cada 100. No es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, digo, aprobarle al cabeza de algodón todo porque él quiere, porque tiene muchos fanáticos y porque tiene controlado los dos congresos, pues a mí no se me hace democracia en absoluto. Y no se me hace que tenga la razón. Y se me hace una terquedad que todavía se la van a aprobar en el Senado. Son capaces, ¿eh? Porque ya le han dicho los expertos y los analistas y todos los foros de consulta que tuvieron le dijeron que no querían un mando militar y él sigue terco con que hay un mando militar. Entonces, vamos a ver cómo termina esto, pero dictatorialmente está ejerciendo su poder este cuate. O sea, es militarizar. ¿Qué es militarizar el país? Que supuestamente es el miedo que se tiene, perdón. Adelante, pueden interrumpir a la hora que quieran, no necesito darle la palabra, ¿ok? Parece ser que ni Edgardo ni Beto han entendido absolutamente nada de lo que se ha dicho y de lo que se ha explicado por parte de la Presidencia de la República del por qué un mando militar. Tú acabas de mencionar que estuvo un general aquí a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, pero ¿quiénes eran los policías? Lo mismo que les dejaron de toda la vida, la basura que les dejaron de toda la vida. Llega un militar a querer poner orden, no puede, obviamente no puede, y tampoco puede hacer mucho, porque hay leyes que los protegen, ¿verdad? Los policías, la ley laboral y la ley de no sé qué cosa, bueno. Entonces, perdón, aquí tenemos hasta policía sindicalizada, bueno, peor. Sí, entonces, no le eches la culpa a los mandos militares de que no funcionan. Los mandos militares funcionan. Lo que no funciona es la policía, el cascajo que les dejaron para tratar de dirigirlos. No puedes dirigirlos porque está podrido. No es posible. Eso es lo que no has entendido tú, ni Edgardo, que dice que miente. Pues, a ver, él dijo efectivamente que iban a sacar a los militares de las calles. Yo ya he visto militares, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, es que no puedo echar mano de las policías porque están podridas. Los únicos elementos, efectivamente, en algún momento se dijo que se iban a salir de las calles y se iban a los cuarteles, pero ahorita no es posible porque no hay una institución que nos pueda brindar algo de seguridad. Por eso están los militares todavía. Por eso se quiere crear la Guardia Nacional, para ir poco a poco sacando a los militares a los cuarteles. Es lo que ustedes no entienden. Y siguen sacando a los militares, sacando de los cuarteles para meterlos a la Guardia Nacional. Entiéndeme. No, es que no entiendes. Lo acabas de decir. No lo entiendes. La policía militar, la policía militar no son soldados de tropa. Es lo que no has entendido. Infórmate que es un policía militar y que es un soldado de tropa y después discutimos. Pero si vas a venir a decir mentiras aquí, pues no se vale tampoco. No tiene formación militar la policía. A ver, sí, entiéndeme. Pero entonces tiene formación castrense. No, señor, no es lo mismo. Entonces ellos estudiaron acá en el colegio de las monjas y los de tropas estudiaron en la militar. Mira, eres tan cerrado que no entiendes. La preparación para ser policía militar es una y la preparación para ser personal de tropa es otra. Su origen es militar, efectivamente. Su origen.
pero la preparación para una función y para otra son diferentes. Pero, ¿y ya te dijiste que cuando militarizaron la federal tampoco funcionó? ¿Por qué sí funcionó? ¿Por qué va a funcionar? Bueno, está, acabas de decir que no funcionó. A ver, ¿por qué va a funcionar? Porque tenían un mando civil. Por esa razón no funcionó. La policía federal tenía un mando civil. Sí. Por eso no funcionó. Pues claro. Bueno, hablando precisamente de policía, de soldados, y fue el viernes por la noche cuando vimos las lamentables escenas, dantescas escenas de un incendio que bien pudo prevenirse. Y los soldados, no sé si tenemos el video con audio, los soldados intentaron disuadir a las cerca de 600, 800 personas que se acercaron a este ducto perforado en Tlahuelilpan e Hidalgo. ¿Sí la tenemos? Y fueron atacados los soldados, fueron no respetados, y hemos visto a unos soldados que comentaba con mi esposo por la mañana, le digo, ¿cuándo hubieras pensado que uno le contestara o agrediera a un soldado, cuando menos, sí? Y más que le están rompiendo los vidrios a las patrullas, a los vehículos, los están agrediendo, etcétera. Después te detenían, son faltas a la autoridad. Ahora no pueden hacer nada, están prácticamente los tienen con sus armas de alto poder que jamás van a accionar porque así les iría a los pobres. Imagínense, o sea, ahí vamos a ver el audio. Qué barbaridad. Ni para qué cambiar. Claro, tonto. Cállate, ¿quién te está apuntando? A ver, ¿quién te está apuntando? ¡Ey, tranquilo, cabrón! ¡Ey! ¿Por qué no dejas al niño? Porque me apuntó. ¿A qué horas apuntó? ¿A qué horas apuntó, güey? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Ey! Ahí está, te estoy grabando, güey. En ningún momento estamos apuntando las armas. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, con eso se le cae a la boca a Beto y a Gerardo. No, te dicen que son, contrariamente, que son represores, que son autoritarios, que el gobierno de López Obrador va a masacrar a los ciudadanos porque los soldados están a la verga. Yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. No seas mentiroso. No soy mentiroso. Dice el audio. Nadie ha dicho eso. Tú lo has dicho infinidad de veces. Pero bueno, ahorita no se dijo. Aquí lo que estamos viendo, la falta de autoridad. No, yo aquí veo que lo que hay que cambiar son las leyes. Ni siquiera los militares, porque pues, ¿para qué los quieren? Simplemente deben de decir un medio de cómo se puede aplicar la ley, pero si los tienen amarrados, claro que no se puede. Pero no hay necesidad de cambiar personas, hay necesidad de cambiar las leyes. A ver, otra vez, Ederardo. Las reglas. No has entendido. La formación de la Guardia Nacional le da facultades, ahora sí, al policía militar para actuar en contra de los delincuentes. Ahorita no se puede porque, como decía Beto, efectivamente no está autorizada. No está en funciones. Cuando entre en funciones, por eso se requiere que entre en funciones ya, lo más pronto posible, para que puedan entonces sí actuar en contra de esos delincuentes que estamos viendo ahí. Ahorita, en este momento, los militares no pueden
someter a nadie, no pueden presentarlos ante un ministerio público porque no están facultados. Escúchame. Los tienen que poner a disposición de la policía municipal para que sea la municipal quien los ponga a disposición, ¿sí o no, señora? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, mientras no entiendan eso ustedes, van a seguir criticando y hablando puras tonterías. Pero mira, lo que yo estoy criticando es la actuación de los ciudadanos. Este tipo con un bebé en brazos, o sea, que los hace, sí, claro, que los hace, según ellos, impunes que ante cualquier autoridad, porque como creen, si había niños, si había mujeres, que no sé si por... Beto, ¿qué ves? O sea, la de señales... Yo lo que veo es contrario a lo que dice Gabriel. El grupo parlamentario de Morena esta semana, de 10 delitos graves que iban a asumir, de 6 delitos no graves, los iban a tipificar como graves, Morena aventó 6 para atrás. Bueno, revisa las notas. No, para que veas cómo lo ve, ahorita te contesto. En lugar de apoyar a las policías, para que tengan mayor cohesión sobre los delitos, sobre la delincuencia, Morena aventó 6 delitos para hacerlos no graves. ¿Sí? En lugar de apoyar las leyes. Si me dejas explicarte, y yo no que defienda a Morena, y ni ocupan que los defienda, pero Martín Batres, en un programa de televisión a nivel nacional, él dijo, le preguntaron sobre precisamente, oye, ¿es cierto que van a echar para atrás delitos como el abuso sexual de menores? Y no, dijo, a ver, momento, eso lo está pidiendo los grupos del PRD, del PRI, del PAN y del Verde Ecologista. Ellos están pidiendo que se saquen eso, y el acuerdo es que ellos van a aprobar, se van a sumar a la cuestión de la corrupción como delito grave, de los delitos electorales y de el robo de combustibles. Eso fue lo que les pidieron a cambio los grupos contrarios. Pero ahora mediáticamente le echan la culpa a los de Morena, ¿verdad? No los estoy defendiendo, pero eso fue lo que dijo en un programa con López Dóriga. Bueno, lo que dijo él y lo que hicieron fue otra cosa. No, pues por eso yo te lo digo, porque ahí están las botas. A ver, ellos estaban tratando de acordar que se tipificara como delito grave la corrupción, el huachicoleo y ¿qué otra cosa te dije? Y los delitos electorales. Y los otros le dijeron, ok, te apoyamos, pero siempre y cuando quites esto, esto, esto y esto. Eso fue lo que le propusieron. Entonces dijeron, bueno, pues si así quieren, vámonos. A mí lo que me interesa es eso también. Que la corrupción se castigue. Entonces, tienes que negociar, Beto. Desafortunadamente en política son negociaciones. Sí. Y si fuera... No pueden decir que ahora son aquellos los que me pidieron. Cuando mañana... No, bueno, entonces... No, pues entonces no. Ni para qué explicaron en la Guardia Nacional. Ni para qué explicaron. Porque el PRI los apoyó. Claro. Ah, bueno. ¿Y por qué crees que los apoyó? Por Esprimor. Por eso. ¿Y por qué crees que los apoyó? Ahora sí le caigo en el PRI porque ya se le adora. No, yo no creo en el PRI ni en Morena ni en ninguno, no creo. Entonces sí, tenemos el siguiente video en donde se ve claramente a los soldados tratando de impedir a la gente que se metieran a la parcela, a esta tierra de cultivo, repito, en Tlahuelilpan, Hidalgo, y bueno, pues les trataron de advertir. Le dijeron un montón de cosas, pero cuando sucede la desgracia, entonces sí se subían solitos a la patrulla, sí pedían ayuda, sí querían más ambulancias. Sí. No sé si tenemos algo más en producción. Ay, mis chavos, bueno. Pero es verdad, primero los agreden. Salieron en redes sociales un soldado todo golpeado de la cara, la gente se les fue encima. Ahora el problema es que los políticos aprovechan todas estas circunstancias para sacar raja y entonces decirle a la gente, el culpable es López Obrador porque los tuvo que contener, porque él estaba viendo que iba a pasar una desgracia. ¿Cómo crees? 800 gentes contra 20 o 30 soldados que estaban ahí, pues hacen papillas, pues ya lo vimos, ¿no? Entonces, los políticos, los los
los que son afines a grupos políticos contrarios a López Obrador, pues obviamente que le van a echar la culpa. ¿Y pero estás tú para defenderlo de todo, ¿sí? No, él no necesita que yo lo defienda. Él no, no, yo estoy viendo las cosas, ¿verdad? ¿Qué poder tiene a nivel nacional? No. Pero sí, lo cierto es que fue una terrible tragedia esta mañana, bueno, ahí cuando este parecía un geyser, y dicen, no, era gente pobre que... No, pues, bueno, gente que pobre. Le, oye, nadie tiene en su casa bidones, la cantidad de gente, y de bidones, o sea, ¿usted tiene en su casa un bidón? No, pues yo acaso tendré una cubeta para trapear, porque mi mujer puede trapear, ¿verdad? Pero no, bidón, no. ¿Tú tienes? Dos cubetas, una arriba y una abajo, para no andarla moviendo. La situación de esta ciudad de la siguiente manera, desde antes les avisan a cierta parte de la población que van a pinchar un ducto. Les cobran dinero por ir a sacar la garrafa. ¿Cómo cobran? Los delincuentes, los primarios delincuentes son los que organizan el pinchazo, ¿sí? Y es muy fácil preguntarle a la población quiénes fueron los que convocaron para avisarles que iban a romper ese tubo a tal hora, ¿sí? Entonces, sí hay manera de encontrar a los culpables. El problema es que, si te fijas, el comité ese que está investigando los delitos de huachicoleo y los delitos de cuello blanco de Pemex no está haciendo nada y nada más da puras justificaciones todos los días. No, y dan números de tantas averiguaciones, de tantos números. Pero no ha habido resultados de nada y no... Yo no veo ningún resultado de todo lo que han dicho en las conferencias a estos cuates, que es una comisión de como 5 o 6, ¿sí? Y aquí, esto es tan fácil como investigar en la población. ¿Quién los invitó? Para saber quiénes son los que organizan ese tipo de... Mira, ahí está rompiendo la patria, ¿verdad? Sí. De los soldados. Durante mucho tiempo. El parabrisas. Ve, nada más. El soldado nada más, oye. Durante mucho tiempo te he escuchado decir que no puedes dar datos por el nuevo sistema de justicia penal y intervienen en el debido proceso. Lo han repetido mil veces ellos, que no pueden dar nombres, que no pueden dar datos al público o a la prensa para no interferir en el debido proceso. De que están, tan es así que dicen, tenemos 1700 carpetas de investigación abiertas en Pemex. Ahora con esto que pasó, pues obviamente que están trabajando y van a dar con los... Quiero entender, o van a tratar de dar con los responsables. Si es tan fácil como dices, pues yo creo que no van a batallar mucho, ¿verdad? Pero tampoco te puedo decir, ya tenemos ubicado a Juan Pérez y a Pedro Rodríguez y a no sé quién, que solo fueron los que empezaron todo este desastre, porque entonces estás violando el debido proceso. ¿Sí explicas? ¿Sí entiendes? Nadie les está pidiendo datos específicos. Claro que todo el mundo, los medios que están ahí saben precisamente, perfectamente conocen los sistema de justicia penal y saben qué datos pueden pedir y qué datos no pueden pedir. Les preguntan, si ven las conferencias en la mañana, no están preguntando ningún qué cosa, Beto, ¿no? Bueno, me queda claro que no ven las conferencias. Dice, muy bonito domingo, felicidades señora, excelente programa, felicidades al ingeniero por su postura y veracidad, éxitos y bendiciones. Apoya al ingeniero. Pero bueno, déjeme comentarle, este tema, pensé que ya hoy no hablaríamos de huachicol, de gasolina, de desabasto y abasto de la misma. Durante la semana se regularizó, ya se normalizó en la Ciudad de México el abasto de combustible. Esto pues poco lo hemos comentado, pero realmente sí es una noticia. Como comunicadores, creo que uno pensar que la gasolina es una noticia, bueno, pues tenemos varias semanas con el tema. Ya en San Luis estuvo la sombra y la penumbra así tocando la puerta de desabasto. Me tocó estar en San Luis Capital el miércoles y vi la mayoría de las gasolineras, un 95% estaban cerradas sin gasolina. Se empieza a normalizar, pero estos ductos que ya habían sido controlados vuelven a dar la nota y creo que seguiremos hablando. Si bien hablan de 79 muertos, estoy cierta que son muchos más. Sí. Los que no han encontrado, los que están en calidad desaparecidos, bueno, pues quedaron hechos nada, ¿verdad? Ahí vimos escenas dantescas. La situación
Y hay quienes dicen, no, tiene la culpa López Obrador, es más, los familiares quieren que los indemnicen ahora a los que se murieron. No. Y, pues, oye, ¿cómo crees? Entonces, no, no. Señora, ¿qué hubiese pasado si intervienen los soldados y los sacan a culatazos y se arma un desorden ahí? Se van en contra del ejército. Del ejército, ahí está su Guardia Nacional, para eso los quieren los soldados, para golpear al pueblo, o sea... Los políticos son los que están sacando raja de todo esto y están calentando cabezas a mucha gente. O sea, esa es la verdad. Muy bien. Tenía que suceder. Porque así sucedió. Y así debe de ser. Las cosas no son por coincidencia, por casualidad. No, son porque deben suceder. Ojalá. Y ese ejemplo, y muy, muy, muy penoso, ojalá y sirva a todas las personas que se dedican a eso y tomen conciencia del peligro que corren. Pero, pues eso hay que esperarlo. Así como el presidente espera que todo el mundo cambie a partir de su comportamiento, bueno, vamos a esperar que todo el mundo cambie. Ahora, sobre el desabasto, sí, que en la Ciudad de México ya se normalizó, pero pues habrá que preguntarnos en los estados en los que no gobierna Morena, o alguien de la coalición, si ya se regularizó. Creo yo que no. Están respondiendo y están aplicándose a los estados y la Ciudad de México que está bajo los gobiernos del Morena. Entonces, claro, entonces sí es muy clara la tendencia de la regularización del abasto para una conveniencia. Es lógico. A ver, en esa lógica que tú manifiestas, de que a Morena le conviene que haya desabasto en Jalisco y en Guanajuato, pero que no haya desabasto en Puebla porque vienen elecciones o en otros estados, pues yo creo que en lugar de ayudarle, le perjudica a nivel nacional el que digan que Morena está provocando el desabasto. Eso no es cierto, mira. Yo creo que no está provocando el desabasto. Yo digo que se aplica, se aplica más en los lugares en los que ellos gobiernan. Yo no digo que les benefician, yo digo que se aplican a tratar de solucionar ahora, la casa y luego la ajena. Ahora, bueno, el tema, así debería de ser, quizá. El tema principal, yo creo que no tiene que ser el abasto o desabasto, porque no hay desabasto, hay a lo mejor una mala planeación de surtir, porque lo que hace falta es el huachicoleo, la gasolina robada, no la gasolina normal que consumían los empresarios. Ahí se dio cuenta el gobierno cuántas gasolineras estaban metidas en la compra ilegal de hidrocarburos. Eso es lo que está pasando en esos estados. Claro. Sí, ahora, pero el tema no es ese, el tema no es que si hay abasto o no hay abasto de gasolinas en las entidades en Jalisco o en Guanajuato. El tema tiene que ser el robo de combustibles que por tantos años se ha llevado a cabo en el país. Ese es el tema. Pero otra vez, insisto, los partidos políticos aprovechan todas las coyunturas pues para sacar raja, y ellos lo manejan por el lado del desabasto y tratar de aventarle encima a la gente, a López Obrador y al gobierno federal y tal y tal y tal. O sea, el tema tiene que ser el huachicoleo, no el desabasto. Desabasto hemos tenido. Aquí en Río Verde yo me acuerdo que hace tiempo también padecimos de desabasto de gasolina. Y no se armó tanto escándalo. Hace muchos años, Pero bueno. Voy a corte. Hoy Beto no tiene ganas de hablar. No. Viene muy calladito. Mejor me voy a corte. No. ¿Para quién? Es que es terquedad. Perdieron la visión y la objetividad por la adoración de un ídolo. No, yo lo de la... Claro, lo importante es la... Pero, y nada más lo agarré tantito y te lo regreso. Ay, sí. Oye, qué buena onda. Aquí hay penalizaciones, aquí no son juegos de niños, son inversionistas. Es lo que te estoy diciendo. Fuertes, es lo que te grandes, estoy diciendo. Extranjeros. El Hugo fue el que tuvo 10 años la deuda de Argentina. ¿Y tú crees que no le van a cobrar penalizaciones a López Obrador? Y no los van a costar a los mexicanos. Economista. Que su berrinche. ¿Sí? Ahora déjame explicarte, porque la gente no está. Pon su teléfono en silencio, por favor. En contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? De las inversiones que dicen ustedes que fueron a negociar un equipo López Obrador
para Estados Unidos que para, negociar los precios de gasolina y que no sé qué, y que los mandaron por un tubo, que porque las inversiones que ellos tienen en México no estaban suficientemente, por eso, no estaban suficientemente garantizadas. Y salió el tema, te dije, el plan de gobierno de López Obrador no le da garantías para que ellos hacen las inversiones. Y salió el tema, saqué yo el tema del aeropuerto, que es lo mismo. Los bonos que compraron la gente extranjera, ese dinero lo tenía el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? Regresarle su dinero, con intereses sí. No, con intereses y una penalización bastante fuerte. No, señor, eso fue lo que negociaron. Déjame comentarles porque, bueno, creo que no lo vamos a poner. Esa noche, bueno, estaba el presidente Andrés Manuel en Zacatecas, si no mal recuerdo, y realizaría una gira, creo, por Aguascalientes y esos otros estados del Bajío, hacia otros estados del Bajío. Al enterarse de la tragedia por la noche del viernes, pues se fueron, sí, piense usted bien, supone bien, por carretera, durante la noche trasladaron al presidente y demás. Yo sigo insistiendo que la seguridad de AMLO no es la seguridad de Andrés Manuel, es la seguridad del presidente de la República, que deberían de reconsiderar el viajar en avión, el tener vehículos aéreos especiales para que precisamente, como en el momento de estas emergencias, se puedan trasladar hacia un lugar u otro. Es bastante arriesgado. Alguien inclusive le ha preguntado a Andrés Manuel que si no tiene miedo, porque está tocando intereses muy fuertes con este tema de la gasolina. Y bueno, pues él lo dice acertadamente: como cualquier ser humano, tengo miedo, pero no me van a arrodillar, no seré un florero, ni voy a dejar de insistir en el combate al huachicoleo. Seguridad para nuestro presidente. Necesitamos, por seguridad nacional, que él sea más cuidado. Hoy en la mañana, precisamente, le volvieron a preguntar que cómo era posible que se haya trasladado en camioneta hasta Hidalgo, que por qué, si no tenía previsto en algún momento usar algún helicóptero o algún avión para trasladarse de manera rápida. Y él dice, bueno, mira, yo no soy muy dado a usar helicópteros ni aviones, porque no, primero, no creo que sea adecuado con un pueblo pobre, pues, no lo dijo así, pero yo lo entiendo de esa manera, un pueblo pobre y los funcionarios trasladándose en helicópteros y en aviones. Yo prefiero, y me siento más cómodo, hacerlo por carretera, y les voy a poner, dice, dos ejemplos, porque en mi traslado de Zacatecas a Hidalgo, voy viendo los precios de las gasolinas, por ejemplo, cosa que ningún otro presidente hacía. Sí, aquí y ahora me doy cuenta. Siempre decimos que los traigan por carretera para que vean cómo están. Eso era lo que hemos pedido de toda la vida, que venga el presidente en carro para que se dé cuenta de las carreteras cómo están, y eso lo dijo. Me doy cuenta del estado de las carreteras, me doy cuenta de los precios de venta de las gasolinas, y me estoy dando cuenta que hay algunos empresarios, y vamos a hablar con ellos, de que están abusando, porque les estamos dando ahorita por precio de la gasolina internacional, muy buen precio, muy barato, y ellos están abusando dándolo al doble de la ganancia que se tiene estimada. Entonces, todo eso yo me doy cuenta, no me lo platican. Las carreteras, el estado de las carreteras, lo mismo dice. ¿De dónde creen que salió? Sí, se dieron cuenta que Pemex dio 400 millones de pesos de adelanto para unos carros tanque de ferrocarril y que no lo regresaron y que se perdieron. Dijo, ¿saben quién me los dio? No fue gente de Pemex, fue un ciudadano que se me acercó y me dijo, señor presidente, tenga, revise esto, aquí hay un robo a la nación por 400 millones de pesos. Y empezaron a investigar y resulta que dieron un adelanto de 400 millones de pesos para una compra de carros pipa de ferrocarril para trasladar combustible, y nadie hizo nada, y un abogado de Pemex mete una denuncia que dice, ni siquiera los pasantes de derecho se atreverían a hacer la denuncia que puso este cuate. Y total que se perdieron los 400 millones de pesos. Dice, de ese nivel estamos en corrupción en todos lados. Entonces, todo eso también lo hacen
para él darse cuenta y tener el contacto con la gente y que le vayan diciendo qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, de alguna manera sí tiene usted razón, es el presidente de la República, tiene que ir cuidado, yo estoy de acuerdo, pero también se tiene que dar cuenta de lo que está pasando en el país. Bueno, ahí yo, claro, hay que defender las posturas, pero pues hay diferentes puntos de vista. El mío es, no necesito arriesgarme yo como presidente, arriesgar no a mí, sino a la nación. Y además, si quiero saber a cómo están vendiendo, ahí en una pantalla en Pemex, el director, el subdirector, el achichincle que mandaron a negociar y no pudo, ellos pueden saber exactamente a cómo están vendiendo, porque todas las gasolineras están en línea con Pemex. Entonces, no es motivo de que se arriesgue, no es bueno, no es bueno. Yo coincido con usted, señora. Para darse cuenta de muchas cosas, bueno, pues en sus paseadas y se hace sus baños de pueblo. Es que ya se dio durante 18 años. Pero la figura del presidente sí debe de ser más protegida, mucho más cuidada. Y hay eventos en los que el traslado es amerita la primicia y la urgencia. Y en esas situaciones, digo, si él quiere andar paseando todo el tiempo en carro, está bueno. Pero hay situaciones donde se amerita que el traslado sea de manera mucho más rápida para tomar decisiones más pronto. Y más en la noche, a mí me parece que en la noche es bastante arriesgable, bastante. La verdad que creo que ahí coincidimos todos, que se tiene que cuidar nuestro presidente. Y bueno, vámonos al estado de San Luis Potosí. Esta semana nos presentaron, pues nos dieron la noticia que de los estados estamos en el séptimo lugar de venta de huachicoleo, compra de huachicoleo en San Luis Potosí, y hablan de gasolineras, pues de los puntos más, de las ciudades más importantes de la entidad: San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, y no podía faltar mi hermoso Río Verde. Hermoso Río Verde, que empresarios gasolineros que están bastante identificados, son los que compran huachicoleo al por mayor. Sin embargo, nos dimos cuenta que un personaje, que por cierto, hoy fue el tercer amparo que le niegan, pues dicen que tenía que andar a salto de mata. Sin embargo, lo vieron hace unos días, hace un par de días lo vieron, o ayer a mediodía, en Querétaro, en Juriquilla, Querétaro, pues era muy quitado de la pena, pero le congelaron las cuentas. Y bueno, pues ojalá que los amigos de la región, que ya saben quiénes son y que pues todo el mundo sabemos, o bueno, al menos presumimos saber quiénes son, pues pongan sus barbas a remojar. Fuerte la situación, la guerra contra el huachicoleo, y Río Verde no es la excepción. Sí, bueno, ahí tenemos el ejemplo de a nivel estado del exdiputado Romero Calzada, mejor conocido como el Tecmol. Creo que ya le congelaron cuentas, ya le intervinieron ahí las gasolineras por compra de combustible ilegal. Y yo creo que en varias partes del estado, pues mucha gente compró ilegal esa gasolina robada. Quiero entender que a lo mejor de alguna manera, o en algunos casos, los obligaron el mismo crimen organizado, porque se hablaba en aquel entonces de que venían gentes del crimen organizado y les decía: si no me compras a mí la gasolina, te la quemo. No creo que sea la mayoría, pero bueno, se dieron algunos casos de ese tipo de extorsiones para que les compraran el combustible robado. Pero otros, con toda la intención, lo hicieron negociando con a lo mejor gente misma de Pemex o no sé, con policías, para el abasto de sus gasolineras. Y en todo el estado debe de haber gente que compraba gasolina de manera ilegal. Entonces, pues, digo, no estamos exentos de que aquí en San Luis Potosí se hayan dado ese tipo de casos. Y es pues malo. Y por eso en algunos lugares se decía que iba a haber desabasto de gasolina. Pero la realidad es que, como se surte esta zona de Río Verde, creo que hasta San Luis, de acá de la refinería de Madero, llegaban de otras partes de la República a surtir, entonces era más tiempo de espera de las pipas para poderlas cargar. Así es. Y por eso se retrasaban las entregas, pero no es que no hubiera combustible ha habido.
El problema era la cantidad de pipas que había para surtirlas a todas, ¿verdad? Entonces, pues sí, mal tache por los que compraban gasolina robada, pero ahí se enfrentarán ellos a la justicia. Sobre esto, yo estuve poniendo una comida el jueves en San Luis y sí comentaron en la mesa que, pues en un festejo con funcionarios de Pemex, de un centro de distribución de aquí el estado, pues muy contentos porque habían superado el monto acumulado anual de mermas, pero en una forma pues burlona, sarcástica, de que estaban trabajando bien con el huachicol. O sea, personas de adentro. Qué grave. Sí, eso sí es muy grave. Porque pues entraban pipas a los centros de distribución de Pemex sin la documentación que deben de presentar cada chofer, mostrando ya su pago. Claro que en línea ya también está el pago con 24 horas de anticipación. Pero entraban y salían como Juan por su casa. Los llenaban y salían. Hay muchos gasolineros que son honestos y que los mismos funcionarios de Pemex les hablaban y les decían que ellos tenían un margen de utilidad por la evaporación del producto. La evaporación del producto está en 3 de cada 100, 3 litros por cada 100 litros. Y estos cuates estaban metiéndolos hasta 13 litros por cada 100 litros. Y le explicaban al gasolinero que no era un robo y que no era un delito, que era una utilidad que le daba la empresa y como un beneficio sindical, y que ahorita le podían ofrecer gasolina mucho más barata. Y a lo mejor el empresario decía, bueno, me la estás vendiendo tú, eres el funcionario, eres el director o el exdirector o el exgerente o el de distribución. Mismos funcionarios de Pemex les hablaban a los gasolineros y les explicaban que era un procedimiento normal, natural y de beneficio sindical o de lo que tú quieras. Y puedes caer en ese sentido, en comprar esporádicamente gasolina más bajo costo, porque los funcionarios de Pemex te engañaron. Eso existió. Hay otros que sí compraban directamente de manera ilícita, con conocimiento de causa de lo que estaban haciendo, ¿sí? Pero hay otros que no. Entonces ahí sí las investigaciones sabrán de poder identificar a unos y a otros, ¿sí? y ver quién tiene un expediente, un historial de compra y volúmenes de venta, para saber quiénes son los que realmente tenían y estaban delinquiendo junto con los funcionarios y quiénes fueron, pues, engañados, lamentablemente. Pero por mi pregunta, digo, no sé cómo funciona ahí la cuestión de Pemex, pero si por ejemplo un director de distribución te decía, oye, es que tengo un excedente y tal y tal y tal, le facturaban, ¿no? Sí. Y entonces esa lana entraba a Pemex. ¿Entonces cómo le hacían? Es que entraba a Pemex, pero acuérdate que Pemex tenía doble contabilidad. Una la registraba y otra no. Sí. No, pues que a todo dar. Sí, sí. Bueno, pues ya vámonos, ya que sí, tenemos 5 minutos, ya se nos acaba el programa. Y rápidamente es el Mijis, quizá otro temor. Bueno, esta semana dio de qué hablar. También dieron de qué hablar, ganan más de 100,000 pesos y los morenos que prometieron la austeridad y no sé qué, pues ni se sabe dónde va a parar el dinero, ni los de allá, ni los de aquí, ni los de ningún lado, bajan realmente sus salarios. Pero bueno, aparte de eso, Morenazo, que es el Mijis, precisamente de Morena, se va a ir a Harvard, del PT, fue propuesto por PT, se va a ir a Harvard a sustentar una conferencia. Dio tema de la lucha contra corridas de toros y peleas de gallos, y se manifestaron la gente que esto es toda una industria alrededor de la tauromaquia y por supuesto de las peleas de gallos. Bueno, también dio tema, pues da tema, Mijis. Es que, híjole, para que vean el nivel. No, bueno, ¿qué es el Harvard, tema? Harvard se ha distinguido por invitar a muchos mexicanos sin vergüenza. Acordémonos que invitaron a Carlos Salinas de Gortari en su momento, a Ernesto Zedillo a dar cátedra, a Felipe Calderón. Estás hablando de expresidentes que de alguna manera sin tienen vergüenza, experiencia, ¿no? Sin vergüenza, puede ser. Pero tienen conocimiento por haber sido administradores durante 6 años en el país, pues, y algo sí, aprenden. Sí, efectivamente. Entonces, invitan al Mijis,
pero los ponen de ejemplo de lo que no se tiene que hacer en un país, las malas administraciones de esos cuates sinvergüenzas, el currículum del Mijis que estafaba gente, digo, no sé qué tan cierto sea, pero hay un relato periodístico. Unos desarrollos urbanos. Entonces, lo que a mí me... Empresario inmobiliario. Lo que a mí me queda es que Harvard invita a puro sinvergüenza. ¿Qué vergüenza? Mexicano. Pero yo no sé si para exponerlos y decirles esto es lo que no deben de hacer los gobiernos, o los invitan para que les den clase a los neoliberales de Harvard y vean cómo tienen que hacerse las trácalas en los diferentes países del mundo. No sé cuál sea la idea de Harvard, que aparentemente es una institución de mucho prestigio, muy cara y con... Es de las tres más fuertes del mundo. Pues bueno, pero nomás imagínate invitar a estos quintetas sinvergüenzas. Yo siento que abusan de su condición de vulnerabilidad en el aspecto de que soy un pandillero reformado y hay gente que cae en el juego. ¿Pero tú crees que Harvard no lee el pulso? Por lo que vemos, no lee el pulso, y yo he visto varias notas de otros medios de comunicación que por lo menos no han investigado nada acerca de este cuate y le siguen creyendo. Es como Rosario Robles cuando salió cuando se presentó en el Senado y que le empezaron a atacar y que dijo, es que soy mujer y por eso me atacan. No, eres ratera y por eso se te ataca. O sea, nada tiene que ver lo que seas mujer, ¿sí? Entonces, este cuate también dice, todos los ataques que tengo y todas las agresiones que tiene, pues no son porque andes en contra de los empresarios taurinos ni de los galleros. Esas agresiones y esas amenazas es porque estás estafando y extorsionando y has robado a mucha gente de esos recursos. Y esas carpetas de investigación y esas denuncias que tiene este cuate, yo no veo que ningún medio de comunicación las haya investigado, menos esta señorita de pulso, esta señora de pulso. Entonces, es muy fácil este tipo de personajes decir, es que yo como tengo tatuajes y soy un pandillero reformado, me hacen menos, me amenazan y no me quieren. Y eso es... Eso dice mi papá, eres indioladino, o sea, no, nada tiene que ver una cosa con otra. Estás obligado a respetar las leyes, ¿sí? Y tienes derecho para ejercer lo que tú quieras ejercer y tus iniciativas las puedes hacer, pero las amenazas, no las distorsiones, esas son por todas las tranzas y tropelías que estás haciendo a muchas habitantes, y nada tiene que ver con los empresarios taurinos. Ellos se manifiestan desde otras formas y la presión que hacen ellos es más directamente con los diputados y con los grupos de poder que haciendo mantas y plantones, porque no creo que la gente le guste o participe de manera activa en un plantón de un grupo de empresarios taurinos. Y donde tienen que hacer las presiones directamente con los grupos de poder, que son los que toman las decisiones. Entonces, sí aprovecha mucho este cuate para confundir a la sociedad. Bueno, vaya tema, y pues rápido, algo local, rapidito. Me pedía, ya nos vamos, ¿sí? Me pedía una amiga, Silvia Aguillón Mendieta, que por cierto nos ve el programa. Saludos, Silvia. Que si podíamos tocar el tema del Río Verde sucio, el Río Verde que le falta limpieza. Ella es educadora y ella me decía, mira, nosotros en el kinder, por ejemplo, en el kinder donde ella estaba, enseñábamos a los niños de chiquitos la operación hormiga, y ya todos los niños a recoger basura. Y se llenó un ratito, quedaba limpio. La basura que ellos mismos tiraban. Sí. La recogían y en un ratito quedaba todo limpio. Desde ahí tenemos que empezar con los niños a enseñarles el hábito de recoger la basura, de ser más limpios, de no tirarla, de no ensuciar las calles, de barrer nuestras calles. Y dice, y tienes que vincular al director de educación con el encargado de cultura, pues para que hagan ese tipo de cosas, ¿verdad? Cultura de la limpieza, porque tenemos un Río Verde muy sucio, lo que hemos batallado toda la vida con los ambulantes ahí enfrente de la iglesia. Es que es horrible, dice, que vengan a visitarte de fuera familiares y lleguen y digan, oye, pero es que este no fue el Río Verde que yo dejé, todo lleno de lonas, todo lleno de es una contaminación visual. Entonces, tenemos que hacer algo. Y el otro es la contaminación real de basura que deja física. Sí, sí, mire, la semana pasada estuvo aquí el director de servicios municipales, sí se nota, sí le han echado ganas, pero mientras que no le echemos ganas nosotros, los dueños de la ciudad,
no habrá barrenderos suficientes o autoridades suficientes para limpiar. Creo que cada quien tenemos que hacerlo. Pero tenemos que sociedad y gobierno entrar en una plática, en una dinámica de cómo podemos ayudarles. Y hablar con, a lo mejor con los vecinos, a la gente que nos mande. Hablando de eso, la semana pasada tomamos, no esta semana, ¿verdad? Protesta en el COPLADEM. Gracias. El COPLADEM es el Consejo de Planeación y Desarrollo. Esperemos que por parte de la sociedad, que es la que debemos de hacer la presión suficiente para que las autoridades nos tomen en cuenta y exigir las reuniones o exigir cambios o exigir efectividad en sus funciones. Ahí podemos tomar este tema y hacerlo con la de ecología, uh-huh, y hacer una campaña de gobierno junto con autoridades, junto con escuelas, una campaña de concientización de la limpieza en los niños, que es donde podemos atacar. La gente que es sucia, ya adulta, va a seguir siendo sucio. Tú y yo estamos en el centro y vemos cómo dejan los elotes, los vasos, las basuras, todas las bolsas, la comida. Y eso que hay muchos botes en el centro. Tú siguen dejando la basura como animalitos, están acostumbrados. Es muy difícil cambiar la mentalidad de ellos, pero a lo mejor sí para los jóvenes, adolescentes y niños vale, se puede hacer una campaña de eso. Sí, eso lo comentamos por una de las reuniones de los miércoles, de mi experiencia en Axtla comparado contra Tamazunchale. Una diferencia: Axtla, súper limpia, la plaza principal, a dos cuadras tianguistas y otros comerciantes, pero la plaza limpia, cuidada, digna de visitarla, contra un Tamazunchale que más de la mitad de la superficie está invadida por vendedores, mantas, lonas, muy, muy diferente a como lo conocía hace 20 años. Ya tuvieron su tragedia por el incendio. Está horrible. Entonces sí hay tanto contaminación de visual como contaminación pues de productos de desecho. Muchísimas gracias. ¿Saben algo de un festival del globo? Me comentaron que se va a llevar a cabo un festival del globo y ya lo tienen aterrizando. Para Semana Santa, señores, ¿cómo se les ocurre intentar traer más gente cuando estamos llenos de gente? Los prestadores de servicios turísticos, los hoteleros, los restauranteros, necesitamos que traigan gente cuando no hay gente de manera natural. Cuando son vacaciones, es un puente, etcétera, etcétera, es cuando sí hay mucha gente. Y no hay infraestructura capaz de... Sí, entonces quedamos peor. Pero si traen, ojalá que estos organizadores, que sé que es para Semana Santa, que lo van a traer el Festival del Globo a Río Verde, pues ojalá le piensen un poquito y decidan traerlo para otra ocasión, repito, que entonces sí deje derrama económica a nuestros municipios. Extra. ¿Verdad? Y bueno, fue un domingo, 20 de enero de 1985. Miren nomás. Ay, yo quiero llorar siempre. A las 7 de la mañana nació Alejandro Salas, este querido compañero. Hoy cumple 34 años. Te queremos mucho, Alejandro. Eres el alma del Grupo Informativo 21. Y Alex, qué cosas. Felicidades, Alex. Felices. Felicidades, felices 34. Espero esté el pastel allá afuera. Sí, ¿verdad? Sí, no va a haber pastel, qué cosa. Aunque sea con café. Bueno, pues felicidades, Alex. Todos de verdad te han sido. Mírenlo. Ahí está. Fue niño también. Sí, fue niño. Miren usted. Sigue siendo. Sí, niño tote. Pues él es Alex, repito, el alma de esta empresa, bueno, de este Grupo Informativo 21. Pues que te festeje, que Doña Cruz nos invite al mole y nos vamos a festejarte. Gracias, muchísimas felicidades. El sobrado, le dicen. El sobradito queda como al 500. Sobrado. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. En nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, yo soy Alejandra Sánchez, quien, como siempre, le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa. Ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz. Que Dios me lo bendiga. Y que viva la familia. Hasta pronto.
Telesistemas Potosinos, tu mejor.